Bueno, yo creo que tiene usted una pregunta por escrito formulada por procuradores de este grupo para contestarla, con lo cual podría habernos dado una cifra similar o haberse remitido a la contestación, que ya va para largo, ¿eh?, desde que se la pedimos al que no se la pudiera podido contestar, señora consejera. Mira, en esta Cámara lo que ocurre es que hay dos problemas fundamentalmente en la relación, en lo que tiene que ver con regeneración política. Uno es esto del respeto institucional, lo ponía de manifiesto antes mi compañera, la señora Sánchez, en cómo las respuestas que se dan no coinciden con los informes del Consejo de Cuentas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las retribuciones del señor Esgueva, porque el Consejo de Cuentas es muy claro, dice 120.000 euros masiva aprobados por la Junta General de Accionistas y ustedes nos contestan que no han pagado ninguna factura. La verdad es que es difícil de explicar ambas cosas, la información que ustedes le dan al Consejo de Cuentas y lo que nos contestan a nosotros. No tiene un contraste fácilmente explicable. Y el segundo de los problemas, que es el de hoy, es el de las puertas giratorias, porque no me dice usted la cantidad, pero yo le puedo decir algunas de las cantidades a lo que han ido destinadas algunas de ellas. Mira, algunas han ido a pagar, por ejemplo, el informe de auditoría de AD Parques, otras han ido a pagar el informe de auditoría de Iberaval, una sociedad participada al 16% por AD Parques, y esos informes de auditoría se han emitido en la época en la que la señora Hernández era viceconsejera y miembro de los órganos de gobierno y administración de esas entidades. Y, por tanto, esto es una cosa que tendrían que explicar, porque ahora esta señora aparece como responsable de mercados y estrategias para Castilla y León de esa misma empresa por la que yo les pregunto. De Castilla y León, no de otra comunidad autónoma, expresamente de Castilla y León. Esto se publica además en una red social que es de acceso público a toda la ciudadanía. Esta es la segunda puerta giratoria, porque la primera puerta giratoria, que nos la tendrán que explicar también, es la temporada que la señora Hernández se ha pasado en la Consejería de Presidencia, como consta en el portal Urbión, donde tienen ustedes las direcciones, teléfonos y correo electrónico de todo el personal de la comunidad autónoma. Esa primera puerta giratoria también nos la tienen que explicar. Pero mire, más allá de la estética y de la ética de este caso particular, el problema de fondo es nuestra ley de incompatibilidades. Tenemos una ley del año 89, de las épocas que hablaba antes el señor Herrera en sus anteriores intervenciones, de la época de cuando el señor Posada era presidente de la Junta de Castilla y León, y es una ley de incompatibilidades que no regula las puertas giratorias, no regula las actividades privadas de los altos cargos cuando cesan en sus funciones. Y, por tanto, podría ocurrir que los viceconsejeros que han dado autorizaciones de parques eólicos acabaran sentados al día siguiente en el Consejo de Administración de una eléctrica, o podría ocurrir que cualquiera de los consejeros que adjudica obras acabara sentado en el Consejo de Administración de una constructora a la que le adjudicó obras el día anterior. Esto puede ocurrir con nuestra actual ley de incompatibilidades. Es más, la ley es tan obsoleta que ni siquiera tiene un régimen de infracciones y de sanciones, con lo cual, por utilizar términos que están muy de moda estos días, se convierte en una autorregulación voluntaria de los altos cargos, porque no hay ninguna sanción en caso de incumplimiento. La ley está disfasada, pero por lo menos que se cumpla, porque el señor Esgueva ha ejercido sus funciones como directivo de una empresa y de ADE, y a la vez estaba hinchándose a solicitar autorizaciones de parques eólicos cuando está absolutamente prohibido por la ley de incompatibilidades. Voy concluyendo. Está claro que hay un enorme vacío legal en cuanto a las incompatibilidades en esta comunidad autónoma. Y es verdad que ustedes hablan ahora de elaborar un estatuto del alto cargo público, pero nosotros ya les decimos que más les vale que vayan regulando estas dos cuestiones. Termine ya, señor Izquierdo. El cumplimiento de las incompatibilidades, las puertas giratorias cuando cesan y el régimen sancionador. Si ustedes no lo hacen, ya les avanzo que nosotros lo propondremos como enmienda a ese proyecto de ley. Muchas gracias. Para dúplica tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda.